Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué lo vamos a empezar a trabajar con ella? Porque no hace falta hacer el KYC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está, ¿vale? Evidentemente, si haces el KYC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que no nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos, ¿vale? Tienes ahora mismo spot cero fees, ¿vale? Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte, muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas, ¿vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente, ¿vale? Fijaos, si te registras, 500. Si haces el KYC, 500, pero no es necesario. Trading sin KYC. Si transfieres $200 y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de $10.000. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo, ¿vale? 600, 1000, 5000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000, ¿vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, pues tienes para depositar y luego tienes para retirar, pero no hace falta hacer el KYC. Y por eso vamos a hacer trading, que tienes tanto futuros pro, como contado, ¿vale? WEX Trading. Sin KYC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el KYC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hacer un repaso de las noticias cripto que no le importan a nadie. ¿Vale? Fijaos, colega de Craig Wright intentó detener el caso judicial, pero no escuchó. ¿Vale? Advirtió a sus antiguos colegas que no acudieran a los tribunales. Les dijo, oye, dejar hacer el gilipollas. A ver, ¿Craig Wright realmente le importa a alguien? Bueno, a estas alturas de la peli es un gilipollas. Un imbécil, el tipo que tiene que quiere montarlo. A ver, ¿qué ha conseguido? ¿Publicidad? ¿Qué ha conseguido? ¿Que le dieran la marca Bitcoin? Es bastante imposible. ¿Vale? MTGOS transfiere 333 millones en Bitcoin a Bitstamp. ¡Guau! ¿Y qué va a pasar? ¿Que va a caer Bitcoin? ¿Va a caer Bitcoin con esto? Van a venderlo y van a caer. Madre mía, qué puta gilipollez, ¿vale? Si los tíos que reciben la indemnización la quieren cobrar en dólares, pues lo venderán y ya está. Si la quieren cobrar en Bitcoin, se lo quedarán. ¿Qué van a hacer? Quedársela en Bitcoins. Esta es la mejor, fijaos. Nigeria entrenará a 1.000 jóvenes en inteligencia artificial y blockchain cada año. ¿A quién cojones le importa a Nigeria en el mundo de la blockchain y la inteligencia artificial? ¿Qué va a ser? El timo del príncipe nigeriano, pero ya con inteligencia artificial y enlazado en la blockchain. O sea, ya imaginaos, esto ya es buenísimo. O sea, ¿a quién coño le importa esto? Es acojonante. El gobierno de Nigeria ha lanzado un programa anual de captación para 1.000 ciudadanos en inteligencia artificial y blockchain, para posicionar a Nigeria por delante de las economías globales y fomentar la innovación. Vamos a ver. Mientras el timo del príncipe nigeriano o lo que sea no lo quite, Nigeria será eso. O sea, esto es como España, sangría y toros y paella. Pues Nigeria lo mismo. Menudas gilipolleces de noticias. Vamos a ver. MTGOS envía 2.500 millones en bitcoins a un monedero desconocido. ¡Guau! Se presenta un stablecoin vinculado al dólar de Hong Kong, que por supuesto a nosotros nos la pela. Nos la pela una stablecoin vinculada al euro. Imaginaos una stablecoin vinculada al dólar de Hong Kong. Menuda gilipollez. Estos son los mejores. Banco Europeo de Inversión destaca la necesidad de
aumentar el financiamiento para la innovación con el fin de mantener el liderazgo tecnológico y competir globalmente en sectores claves como la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Esto traducido al cristiano es: queremos más pasta para seguir chupando. Así es de fácil, ¿no? Queremos una subvención. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Esto que pone, fundador y CEO de CryptoSlam cree que Web3 está fragmentando demasiado para desarrolladores y usuarios y planea resolverlo con una nueva plataforma, por supuesto la suya, que va a ser mejor que las demás. ¿Vale? Esto me encanta. Trades de Ethereum deben de esperar lo inesperado tras el lanzamiento de Ethereum. Trades en general deben de esperar cualquier cosa del mercado. Pero esto pasa en 2024, pasa en cripto y ha pasado toda la puta vida. Vaya gilipollez de noticia. Hostia, esto sí que mejor. Sitio web de DeepDX versión 3 se recupera tras ataque de DNS. Usuarios deben de borrar la caché. Ole, ole, ole. O sea, toda la puta vida. Invertimos en seguridad, invertimos en no sé qué. Ah, te toca borrar la caché de tu ordenador. Menuda gilipollez. ¿Vale? Mira, esta sí que está bien. Mark Zuckerberg abroga por inteligencia artificial de código abierto. Ya te liará la inteligencia artificial. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí noticias chorras. Vale, vamos a ver. Noticias chorras. Senadora Loomis publicó un informe contra el impuesto de dinero de Biden. ¿Y qué? La senadora pro cripto afirmó que la minería de Bitcoin consume tanta energía como electrodomésticos, como las secadoras. A ver, estos son los típicos informes chorras, que no valen para nada, ni uno ni otro. O sea, si quieren prohibir el Bitcoin porque gasta, lo van a prohibir, y si no lo quieren prohibir, no lo prohíben. Y si quieres poner un impuesto, lo pones, ya está. ¿Justificas con que estás matando a las ballenas? ¿O que estás cambiando el clima? Pues justifícalo como te salga de la polla, porque al final, como el objetivo es tocar los huevos, pues te da igual. ¿Vale? O sea, el Bitcoin consume lo mismo que una secadora. Pues coño, no pongas la secadora, a tomar viento. Tú llegas y dices, o secadora o Bitcoin. Esa es la disyuntiva. O sea, es qué noticias más chorras. Espérate. Atención, Colombia admitió no tener razones suficientes para admitir una CBDC. Colombia y la CBDC. ¿A alguien le interesa una CBDC colombiana? En serio. ¿A los colombianos os interesa eso? ¿A los europeos os interesa una CBDC? O sea, ¿las CBDC le interesan a alguien? O sea, de verdad, es que todo esto suena a noticias pagás. ¿Vale? Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley contra el uso ilícito de criptos. ¿Hace falta una ley para contra el uso ilícito de algo? ¿Hace falta aprobar una ley contra el uso ilícito del cuchillo para matar a gente? ¿Hace falta aprobar una ley para el uso ilícito de, no sé, de cualquier cosa para hacer algo mal? Suena estúpido. O sea, una ley para el uso ilícito de criptos. ¿Os habéis portado mal Bitcoin, Ethereum? Nos vamos a. ¿Os habéis portado mal? ¿Cómo os habéis portado mal? Es el uso ilícito. ¿Cómo coño sabes el uso ilícito de algo? Imagínate que vas al pan y le pagas al panadero con 50 euros, te devuelve dos billetes de 20. Y si esos dos billetes de 20 los ha pagado un narco, ¿qué haces? Panadero, el uso ilícito del dinero que me has dado, de la devolución del pan, te lo ha dado un narco. ¿Lo sabías? No. ¿Vale? A ver. Traders dicen que Ethereum está infravalorado y esperan que los ETF lo impulsen. No conozco a nadie que diga que un activo no está infravalorado, sobre todo si le interesa que la gente lo compre. Siempre estamos infravalorados. Coño, nadie está sobrevalorado. El puto mundo está sobrevalorado. Todos estamos sobrevalorados. Somos unos gilipollas, no tenemos ni puta idea de nada. Y cada vez peor. ¿Está infravalorado Ethereum? Pues como todo, como tú. No, Ethereum está sobrevalorado, nosotros estamos sobrevalorados, la mayoría están sobrevalorados. En fin. A ver, ¿están los traders de derivados de Ethereum en posición alcista? Pues básicamente la mitad están alcistas y la mitad están bajistas. Porque para que haya derivados, uno tiene que comprar y otro tiene que vender. O sea, esto es otra gilipollez. Ahora, a veces no. Los traders de opciones. Entonces, vale, pero da igual, porque
Unos tienen que comprar la opción y otros tienen que vender la opción, con lo cual están al 50%. Pregunta chorras. ¿Vale? A ver, Trump, los rumores. ¿Tiene razón Trump al pensar que China se apoderará del sector cripto? China se apoderará de lo que quiera. Menos del dólar, se va a aprovechar de lo que quiera. Vale, vamos a ver. Fijaos, esto sí que mola. Vitalik Buterin desvela CircleStar, un innovador protocolo que mejora la seguridad y la eficiencia de la blockchain mediante criptografía de campo reducido. Imaginaos una conferencia de este tío, menudo tostón. Tres tíos allí flipados, llegando al orgasmo, que les cuento una gilipollez, y tú diciendo, bueno, ¿y esto cómo va a subir el precio? Me la pela. Precio de XRP no llega a $1 desde 2021. Esto podría cambiar en el cuarto trimestre, coño. Y en el quinto, y en el sexto, y en el séptimo, y en el 2024, en el 38, y no sé qué. Podría o no. Podría o no. Imaginaos noticias como Bitcoin podría llegar a los 100.000 en diciembre. Bitcoin podría llegar a los 90.000 en noviembre. Solana podría llegar a los 100.000, a los, no sé, 250 en enero. Te haces millones de noticias con esto y lo justificas igual. Si hacen las cosas bien, subirá. Si la gente compra, si la SEC le apoya, si llega Dios y dice que Solana es fantástico, pues entonces subirá. Y si no pasa eso, se quedará como está. Ole la noticia estúpida. Vamos a ver. Noticias estúpidas. Mira, esto está. La Europol prevé un aumento de la ciberdelincuencia impulsada por la inteligencia artificial. Coño, claro, si es que entonces no había inteligencia artificial y ahora sí, y los ciberdelincuentes estudian, dice, vamos a hacer utilizar herramientas. Imaginaos que son noticias chorras. No sé, de repente estás en tu pueblo y hay una carretera nueva. El ayuntamiento, la diputación prevé que aumenten los accidentes debido a la carretera nueva. ¿Vale? Claro, en la carretera nueva que no existía, ahora con que haya un accidente ya han aumentado. O sea, son chorradas, absolutamente chorradas. ¿Vale? Las herramientas de IA que permitan a las personas sin conocimientos técnicos llevar a cabo ciberdelitos sofisticados. La gente, si quiere robar, estudia, coño. Porque a ver si los que no tienen los robados estudian un poco para que no les roben. O sea, aquí todo el mundo estudia para buscarse la vida. ¿Vale? Vamos a ver. Worldcoin niega acusaciones de insider trading y manipulación de precios. Joder, ¿qué va a decir? Si nosotros manipulamos el precio de nuestro token todas las semanas y hacemos subir y bajar el token cuando nos salen los cojones. ¿Alguien ha visto alguno reconociendo un delito? Yo no. ¿Vale? Por lo menos en la prensa. Atención, atención. Ministro de Finanzas de India ignora solicitud de impuestos del sector de las criptomonedas. Negocios locales de criptos piden reducir el impuesto del 1% al 0,01% para revivir su base de clientes. Y el tío ha dicho que le den por culo. La India no le interesa las criptas, se la suda. Ahí está, pues que se jodan los indios. Le den por culo. ¿A quién le interesan los indios? Son muchos. ¿Vale? Son muchos. Bit.io dejará de prestar servicio en Japón a Petit, por las presiones normativas y las peticiones de cumplimiento. Pues que den por culo a Japón, ya está. Las acciones del CrowdStrike que la lió el otro día bajan. Lo raro que subieran. En fin. Vamos a ver, chorradas varias. Atención, fijaos. Informe señala que las CBDC no garantizan soluciones a los desafíos financieros existentes. Un informe reciente analiza los riesgos de las monedas digitales y su impacto en la estabilidad financiera global. Claro que no soluciona los problemas, porque si los solucionase, ya se quedarían sin problemas que solucionar. Lo que vale es para controlarte a ti. O sea, ¿alguien se cree esto? Vale, atención. Ahí Digital expandirá operaciones en Paraguay. ¿Qué es esto? ¿A quién le importa a estos tíos? A que tienen una central, una represa hidroeléctrica super chupi, pues nada, que se alimenten de la central. Vamos a ver. Publicaron una nueva medida fiscal para favorecer los pagos electrónicos. Impulsa digitalización de pagos y reduce la evasión fiscal. A ver si empezáis a hacer cosas bien en estos sitios y dejar de robar a la gente. O sea, el dinero al pueblo y la riqueza al pueblo.
Vamos a ver. Microsoft, me encanta, culpa a un acuerdo de la Unión Europea en 2009 el colapso de CrowdStrike. Me parece estupenda, la culpa la tiene la Unión Europea. En eso estoy de acuerdo. Vale. Swan Bitcoin retrasa su plan de salida a bolsas. Declaró que sin ingresos de la rama minera, la empresa prevería paralizar sus planes de oferta pública y anunció recortes de personal. O sea, que no le van a pagar la pasta que él quiere, pues a tomar por culo. Vamos a ver. A ver qué más chorradas hay aquí. Esta sí que mola. Bitcoin está a un 8% de su máximo histórico. Y lo pones una noticia en tiempo real y cada media hora dices, estamos a un 7%, a un 8, a un 15, a un 23, a un 1. Hemos superado el máximo histórico. Vale. Madre mía, qué tonterías. A ver. Hay un hackeo en la India. ¡Guau! Wow. Se sospecha que son hackers norcoreanos. Claro, no van a ser hackers. Los hackers en Benidorm no están, ya te lo digo. Por lo menos en Benidorm no están hackeando, estarán tomados de cervezas. Los hackers de Ibiza y Benidorm no están. Atención, atención. Mercurio integra una pasarela de acceso a criptomonedas con bancos de Indonesia. ¿A quién coño le importan los bancos de Indonesia? Nos la suda. ¿Vale? Nos la suda. AHK abandona el mercado de Hong Kong. Vale, pues muy bien, que se vayan de Japón, de Hong Kong, de todos los lados. Que la gente es muy, muy pesada. Es muy pesada. Singapur destina 74 millones para la computación cuántica e inteligencia artificial en finanzas. La Autoridad Monetaria de Singapur inyecta fondos para mejorar la computación cuántica e inteligencia artificial en Singapur. Pues muy bien. Están los de Singapur tirando, vamos, lo hemos visto en el telediario. Los tíos encantadísimos de la vida. Vale. En Hong Kong se hacen un montón de cosas. Holders de Upper Coin estudian propuestas de lanzar un hotel temático de Bored Ape en Bangkok. ¿Vale? Y están pidiendo. Muy bien, pues van a hacer un hotel. Pues esto. Esto es un meme que no saben qué hacer con la pasta y te vamos a hacer un hotel con el. ¿Te imaginas una habitación que aparezca este tío? Este mono. Increíble. Increíble. Blockchain. Lo que Latinoamérica puede aprender de Nigeria. Nigeria lidera en adopción de blockchain ofreciendo lecciones valiosas a Latinoamérica. La innovación es clave para el progreso. Madre mía, los latinoamericanos están súper preocupados por lo que pasa en Nigeria, pero vamos, una cosa mala. De hecho, en los comentarios del canal todo el mundo está preocupadísimo. Bueno, Nigeria la está petando. Menuda gilipollez. La deuda estadounidense alcanza un punto crítico. Con esto lo dejamos. Menuda gilipollez de noticias. La deuda pública estadounidense alcanza un nivel alarmante amenazando la estabilidad económica y el futuro del país. Si esto llevan toda la vida así. O sea, esta es la noticia más estúpida que hay. ¿A quién le importa la deuda estadounidense? Se la pela a todo el mundo. La deuda estadounidense se la compra el Tesoro americano y ya está tan feliz. Unos niveles alarmantes. Dios mío, que nos morimos todos. Se lleva. Llevan niveles alarmantes, puntos críticos y no sé qué, llevamos en crisis toda la vida. A mí siempre, yo siempre he dicho lo mismo, el día que no te llegue la factura de la luz, del teléfono, del gas y del agua a tu casa ese día, de verdad estaremos en crisis. Pero fíjate todas las cosas malas que pasan y las facturas te siguen llegando a casa. ¿Eh? Es una cosa mala, ¿eh? No hay solidaridad. Pues nada. Noticias estúpidas en el mundo crítico. La verdad es que cada vez hay más. En fin, madre mía, qué cantidad de chorradas. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. ¿Eh? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Vale? A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos. Y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.